Bueno, mi gente, una vez más aquí en Taller de Motos Marcos P. Vengo para darle, digamos este truco, ¿no? Este tip para los amigos mecánicos o para las personas que van empezando en esto y se les presenta este tipo de falla, ¿no? ¿Cuál es la falla de esto aquí? Que el pasador de las balancines no están pegados por mucho tiempo de no sacarse o de no hacerse mantenimiento a estas partes. Entonces se produce, digamos, como una coraza y la guía se solidifica a lo que es, digamos, la cabeza de fuerza, ¿no? Entonces te voy a mostrar un tip de cómo sacar esos pines cuando sucede esto. Y bueno, le voy mostrando paso a paso cómo se debe hacer o qué podemos utilizar como para hacerlo. Me disculpan un poquito el ruido, ya que al lado tengo, digamos, una música, ya que están celebrando ahí una fiesta, una reunión, y tiene la música un poquito alta, ¿no? Pero no debo de pasar, no quiero dejar pasar esta acción o esta explicación, ya que yo sé que en muchos momentos les puede suceder y quiero que tengan por lo menos más o menos la idea de cómo hacerlo. Entonces, ¿cuáles van a ser los materiales que vamos a utilizar para sacar lo que es el pin? Normalmente los pines de un lado de los pines tiene rosca. Voy a buscar el otro pin. Voy a mostrarle, mire, esto es un pin. Si se alcanza a observar ahí, mire, esto es un pin de uno de los pasadores de las válvulas, de las balancines, el cual, digamos, tiene una rosca. Él va dentro de aquí. Él va aquí adentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer tipo extractor, ¿no? Un extractor. Aquí estoy utilizando lo que es un buje, un tornillo 8 milímetros, en el caso de esta que utiliza una rosca de 8 milímetros y una tuerca adicional. ¿Cómo vamos a hacer esto? Así de sencillo, vamos a colocar aquí adentro lo que es el tornillo. Me disculpa si no se logra apreciar, te voy a tratar de hacerlo lo más visual posible. Entonces colocamos el buje y colocamos el tornillo, el cual vamos a enroscar. Entonces enroscamos ahí el tornillo hasta donde enrosque y luego utilizamos dos llaves, en este caso son llaves medias. Entonces vamos a ver cómo lo pongo de tal manera que se pueda ver. Vamos a ver si aquí, así, de esta manera. Entonces tenemos colocado aquí y vamos a hacer una contratuerca. Entonces mire, ahí le vamos dando. Veamos aquí, sostenemos lo que es el tornillo y le vamos dando una contratuerca a la tuerca para que ella vaya extrayendo lo que es el pin. Es un proceso un poquito, digamos, tardío, ¿no? Pero hace funcionamiento, en este caso porque está bastante pegado. Pero como pueden observar, disculpe si se me mueve un poco la cámara, pero es que estoy utilizando las dos manos y tengo la cámara aquí, digamos, en la base, ¿no? La base corporal, para poder hacer este enfoque. Entonces, como pueden observar, mire, ahí está haciendo lo que es la extracción del pin. Ahí vamos poco a poco, ya les muestro ya, ahí vamos ahí. Voy a tratar de hacer el corte del video para que ustedes puedan apreciar. Hay bastante movimiento en la cámara porque en verdad estoy solo en esta acción, ya que mi sobrino lo tengo ocupado en otra y el otro ayudante también está ocupado en otra moto. Entonces no tengo quien me grabe en este momento. Y tengo un poquito aquí full la cosa, entonces aquí tengo un reguero, ¿no? Ahorita en este momento no me ha dado chance de acomodar nada, ya que tengo mucho trabajo, gracias a Dios, ¿no? Que darle gracias a Dios todos los días por todo el trabajo y todo el dinero que les ha dado durante toda su vida. Que ser muy agradecido con Dios con todas las bendiciones que nos dan, ¿no? Entonces, como pueden observar, mire, ya se alcanza a ver que el tornillo, mire, ya viene subiendo. Eso quiere decir, es un indicador de que ya el pin viene saliendo. Entonces, como pueden observar, ya vamos a ir dando ahí poco a poco. Entonces continuamos aquí y ya se empieza a colocar, se empieza a poner hasta más flojo. Eso quiere decir que ya el pin ya está casi afuera. Entonces, bueno, voy a aflojar aquí un poco para que ustedes vean cómo se ha venido extrayendo lo que es el tornillo, ¿no? Está duro. Lo que pasa es que con este método él sirve tipo prensa, ¿no? Pero como pueden observar, mire, y ahí viene ya
saliendo, ¿no? Mire que ya viene saliendo ya lo que es el pin. Ahí viene poquito a poco. Lo que pasa que es para darle, como les dije, es algo de darle con calmita. Podemos enrocar aquí. Vamos a enrocar bien. Y le damos. Hay que sostenerlo con otra llave. Entonces, bueno, mi gente, como pueden observar, ahí vamos. Vamos a extraer. Sigamos extrayendo lo que es aquí el pin. Mire que ya cada vez se empieza a visualizar más lo que es el tornillo, la cual, digamos, se le va a hacer, digamos, mantenimiento aquí a lo que es las barras. Se van a reemplazar, mejor dicho, se van a reemplazar los sellos, se va a checar el anillo. Esta moto se le hizo una revisión eléctrica, ya que no le presentaba una falla de que no encendía. Ya de esa hice otro video, el cual van a ver, ¿no? Entonces, bueno, como pueden apreciar, ya esto está saliendo bastante. Ahí vamos extrayendo. Esto es un método, digamos, ¿me entiendes? Que sirve mucho para esta, que no solamente para estas partes, no, hay partes donde también hay otro tipo de pines que también se pegan y llevan rosca. Entonces les va a ser muy útil. Mi intención con esto es eso, que bueno, que aprendan este método, ¿no? Este método, digamos, no sé si ya existía, ¿no? No sé si existía, si otra persona ya lo había realizado. Pero bueno, pues se me dio este ingenio en hacerlo. Y ya vengo aplicándolo en varias oportunidades cuando se me presenta este tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, de esto yo tengo, aparte, no sé, la idea la saco de esta herramienta que yo tengo ya, que la utilizo para sacar lo que es las balineras de la caja, cuando a veces está muy pegada. Entonces yo utilizo esta herramienta. Esta herramienta también la tengo ya montada en un video donde digo, digamos, herramientas caseras para taller de moto. Lo recomiendo mucho. Entonces, bueno, como pueden observar, esta es la misma idea, es el mismo concepto, lo que es que lo utilizo con un tornillo. Entonces, bueno, como pueden apreciar, mire está ya todo lo que ya ha salido ya. Sí, ya quiere decir que el pin ya está afuera, ya debe estar ya casi afuera. Entonces vamos a coger un poquito aquí. Miren, cogemos un poquito aquí. Vamos a probar. Cojamos lo que es aquí y vamos a observar. Mire por dónde ya viene el pin. ¿Sí vieron? El que le mostré ahorita por dónde estaba el pin. Por dónde está el pin. Entonces yo aquí ya en este caso ya yo voy a utilizar, digamos, lo que es esto, una pesa. ¿Qué hago yo con la pesa? Mire, enrosco lo que es un tornillo largo, el mismo tornillo que se usa para sostener lo que es, digamos, el cilindro. Me enrosca bien, que es la rosca también es un número 8. Vamos a enrocar aquí nuevamente. Enrocamos bien, porque si no enrocamos bien, verás, se sale todo lo que la roca. Entonces, le vamos dando. Y ahora sí, como pueden observar, mire, aquí está lo que es el pin. Desenroscamos aquí y extraemos lo que es el pin. Yo estaba bastante duro, pero no es que es imposible de sacarlo, ¿no? Como digo yo a veces echando broma, ¿no? Él no nació ahí. Él fue colocado ahí y de la misma manera que se fue colocado, se puede retirar. Entonces, bueno, como pueden apreciar, eso es lo que le quería dar ese tipo de herramienta, cómo hacerla, y poder solucionar este tipo de problemas, ¿no? Cuando se les presenta una falla esa. Entonces, bueno, sin más que decirles, más que recordarles, digamos, que se suscriban a mi canal, que lo compartan y que le den like. Taller de Motos Marcos, P.